Vamos. Dankeschön. Arigato. Oh, I couldn't. Well, maybe just a bite. Oh, yeah! All right! Don't forget the interest. Dude, he brought the pie. Bienvenidos, damas y caballeros, jóvenes de todas las edades, a Cross Connection Church. Hoy, con el tema de What's on Your Table, nuestro anfitrión, Xavier Mercado. Welcome to Cross Connection, mi gente. ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro show de esta noche. ¿Dónde está el aplauso? Siempre que presentan, tú sabes. And starring Xavix Mercado. Tírala así la bolita de fútbol. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están esta noche? ¿Están muy bien? Yes, en lo que alguien me trae el púlpito, por favor. Quiero decirles, estoy bien, bien emocionado. Y yo creo que todas las noches que siempre me toca predicar, estoy emocionado, ¿sí o no? Y es porque Dios les va a dar hoy una palabra. Y diga conmigo, qué bueno. Thank you, bro. Qué bueno. Así que dile a la persona que está a tu lado, hoy, esta noche, te invito a cenar. Válgame Dios. Si estás soltero o soltera, ahora es el momento. Les voy a pedir que se pongan de pie. Pónganse de pie ahí donde estás. Y yo quiero que hagan una oración conmigo. Y pongan su mano izquierda en la... Tira a la derecha. Vamos a hacerlo más fácil. Y si estás cortado y no puedes, pues entonces pues... Y repite conmigo, Señor Jesús, habla a mi corazón. Muéstrame
¿qué es lo que hay en mi mesa? Y que de esta noche no pase que yo pueda entender tu nueva invitación. En el nombre de Jesús. Así que sí, bienvenidos a nuestra serie. Puede tomar asiento. Comenzamos el sábado pasado. ¿Cuántos estuvieron aquí el sábado pasado? Muy bien, eso es, los que estuvieron felices y contentos y ministrados. Si no, tengo una oficina 24/7, si necesitas ser ministrado, saco una cita. Y hoy les hago una pregunta y les voy a hacer muchas preguntas. A mí me gusta preguntar mucho. Y te hago la pregunta. What's on your table? Entonces mira a la persona que está a tu lado y dale, obvio, obvio. Y si estás solito, solita hoy, para el próximo sábado trae un invitado, para que no te quedes así jamón, ¿me entiendes? Porque yo siempre mando a pedir que le hable a la persona que está a tu lado. Así que, ¿qué hay en tu mesa? El sábado pasado hablamos de la mesa, ¿no? Y para el Urban Night, ¿cuántos estuvieron en el Urban Night? Yes, paz para todas sus mentes. Les hablé de que a veces estábamos en ese estado de Lodebar, donde estamos, ¿verdad?, en un lugar que significa no palabras o lugar de silencio. Y Dios nos saca de ese lugar y nos lleva a una mesa de realeza, ¿sí o no? By the way, esa palabra me recuerda decirles que ya se está cocinando la convención de mujeres. ¿Cuántas chicas hay aquí? No soy chica, pero estoy igualmente emocionado como ustedes porque ya tenemos el nombre. Así que, ¿quieren escuchar el nombre? Ok, se va a llamar The Royal Beauty. Así que esperen dos días, porque van a ser dos días de realeza. Así que si tienes una chica a tu lado, dile, vamos a apuntarnos, es para mayo. Estamos para mayo, mi gente. Así que la fecha con exactitud, se las digo después, pero es el tercer fin de semana de mayo. ¿Ok? Tercer fin de semana. Entonces, ¿qué hay en tu mesa? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cuántos aquí tienen la bendición de que papá y mamá les cocina o por lo menos va a Burger King y les trae una oferta? O qué sé yo, si tú eres ese que traes la oferta, ¿verdad? Porque ahora hay roles que se van intercambiando, ahora soy yo el que traigo el bacon, tú sabes. Y tú te preguntas, ese día que tú te levantaste por la mañana, y dices, ¿qué habrá hoy en el menú? ¿Sí o no? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¡Sí! ¿Alguna vez te ha gustado lo que hay en tu menú? ¿Sí? Ese sí fue como que disminuyendo. ¿Alguna vez encontraste algo que no te gustaba en ese menú? Mira, a mi papá le encanta hacer sancocho. ¿Cuánto le gusta eso? Las mejores sopas con sabor a coco las hace mi papá. Los mejores sancochos navideños. Así que si han hecho pajanda para casa, ya ustedes saben de lo que estoy hablando. Y de verdad que mi papá es un experto, pero lo guisado no va conmigo. Me lo puedo comer porque yo no soy malamañoso, pero si tú me das a escoger, nunca escojo guisado. Eso no está en mi menú. ¿Alguna vez tú eres de esos que escoge algo y tú dices, no transo? Puedes tener una hambre de 5 días, pero te cocinaron algo y tú quedaste. Me acuerdo una vez, esta historia es bien chévere, ha traído fortaleza en mi matrimonio. Jenny estaba embarazada de Alec y eso fue una experiencia bien cómica. Yo llego de trabajar, ese día tuve el peor día de mi trabajo, agotador. Llegué como a las 7 de la noche a casa
Y cuando llego a casa, me encuentro con la comida de la mesa. Y cuando yo voy y abro ese plato, era sopa de lenteja. ¿Ustedes saben lo que es sopa de lenteja? Mi papá la hace bien buena. Pero Jenny no tenía esa experiencia en ese momento de la cocina. Entonces, ella tenía un antojo de lentejas y ella hizo como un paquete como para 100 personas. Y mi plato solamente tenía eso, pura nutrición. O sea, tú te comías una cuchara y tenías ya la proteína de 5 días. Y, qué incómodo ese momento, ¿no? Cuando uno no puede decir, saca esta leña de aquí. Porque honestamente ella lo hizo con mucho amor y cariño. Fue mi primera y mi única y última que yo le dije a Jennifer, no voy a comer, no quiero esto. Había pasado un mal día, ¿verdad? Uno escoge qué uno quiere tener en la mesa, ¿sí o no? Entonces, antes de entrar al mensaje de lleno, hay que hacerles una pregunta más. Esta es la número 1 de las 7, de las 20 que tengo aquí. Y les hago una pregunta, ¿qué es la mesa? ¿Te has hecho la pregunta qué es la mesa? ¿El comedor? ¿De eso estamos hablando? ¿Sí o no? ¿O estamos hablando de una mesa diferente? Estamos hablando de una mesa, ¿verdad? Espiritual, como, no sé, como, I don't know, como la mesa donde se sientan The Justice League, algo así. En Hechos 2:42 dice, todos los creyentes se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles, al compañerismo, a compartir las comidas, incluida la cena del Señor, y a la oración. Amén. Quiero que cierres tus ojos y vamos a utilizar un poco de lo que tenemos acá arriba, que si no sabías cuál es el nombre científico, es cerebro. Vamos a utilizarlo por si acaso, si no lo has usado en estos días. Y cierra tus ojos y te vas a imaginar que acabas de recibir una invitación. Está en ti cómo la recibiste. Veo gente con los ojos abiertos, no me miren. No, escuchen. Ahí si estás en tu casa, haz lo mismo. Si estás guiando, no lo hagas. Que alguien cierre los ojos por ti. Recibiste una invitación. Les puedo dar una idea. Tipo Willy Wonka. ¿Qué sé yo? Una invitación de boda, algo así. Con una musiquita de fondo. Recibiste esa invitación. Tú abres la invitación y dice, has sido invitado. Y escuchas una voz así como la de Morgan Freeman. Has sido invitado para una cena especial. To a dinner. Entonces tú asistes. Y cuando llegas y entras por las puertas, te encuentras con una mesa de cientos y cientos asientos. Y por el COVID no te puedes sentar juntamente al lado de una persona. Ya sabemos el protocolo, mi gente. Hay que respetarlo. Aún en la imaginación hay que respetarlo. Entonces, en esa imaginación ya pasaste por el protocolo, el alcohol, la mascarilla, te sentaste en el asiento y tienes dos personas extrañas al lado tuyo. De repente, tú no conoces a nadie en esa mesa, estás totalmente solo. No estás con nadie, no conoces a nadie. Y empiezan a escucharse los murmullos de conversación. Y empiezan a conversar. Y en eso llegan los meseros y empiezan a traer pan, lo parten y reparten a cada uno de ustedes esa comida. Entonces, cuando ya tenías esa hambre, porque, Dios mío, estabas enmayado, le metiste el primer ñaqui a ese pan, ay, de repente se sueltan las conversaciones. Y la persona que tienes a tu lado izquierdo, de repente empieza a hablar con un acento francés. No, que sí. Anoche tuve
Estaba muy triste porque en el día tuve que dejar a mi hija por primera vez en la escuela. Y con todo esto de del asunto del COVID me dolía fue muy duro para mi vida. Y empezó a contarte una experiencia de ella dejando a su hija en la escuela, que la zona no era roja. Y de repente la persona del lado tuyo, durante el postre, que ya están en el postre, ya están hablando, el hombre empieza a hablar con un acento africano y empieza a decir, ay, extraño el olor a cacajo y a vaca y a oso y no sé, a leones. Y empieza a hablar de que extraña su hogar allá en África. Y de repente tú sientes, ojo cerrado, mi gente, vamos, no se me duerman, pero ojo cerrado, tú sientes la necesidad de hablar y de repente empiezas a contar también tu historia y empiezas a hablar. Sí, me acuerdo aquel día que estaba en la playa, conocí a ese macharrán. Y empiezas a contar la historia, si fue de tu compañero o compañera o de tus hijos, no sé. La cuestión es que estás en medio de extraños, pero les estás ya confiando sueños y esperanzas a esas personas. Ese extraño, aunque lo acabas de conocer, nadie aquí se siente como un extraño. Esta es la mesa. Este es el reino de Dios en acción. Fin. ¿Le gustó la historia? ¿Se imaginaron así medio fancy o fue algo bien gueto? ¿Cómo fue su imaginación? Se los dejo ahí, después hablamos de eso. La realidad es que la mesa es un lugar. Es un lugar donde pronto estaremos todos juntamente con Dios en el reino, compartiendo de su palabra, de su vida eterna, de su pan eterno. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, les había dicho, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Esto es lo que representa la comunión de Dios en la tierra. Pero muchas veces, eso no es lo que sucede en la mesa, ¿sí o no? ¿Cuántas veces, o quizás tú eres uno de ellos, que utilizan el momento de comer para hablar de problemas? Ay, María, se presta para eso, ¿sí o no? Discusiones, problemas, que sí, bochincheo, lo que sea. ¿Cuántos de ustedes están cansados de esa mesa? ¿Sí o no? Ahora, te hago una pregunta muy importante. ¿Qué estás comiendo en tu mesa? ¿De qué te estás alimentando todo este tiempo? ¿Sí o no? Ya sabemos que estamos en una mesa sentado. Ya sabemos que la vida nos trae sorpresas y esas sorpresas me la como. ¿Sí o no? Si nosotros vemos, podemos buscar en la Biblia muchas enseñanzas sobre la mesa, incluyendo ocurrieron muchas cosas en la mesa. Mefiboset fue uno de ellos, Jesús hablaba mucho de sus enseñanzas mientras comían. Ocurrieron milagros de comidas. El primer milagro de Jesús fue basado en comida. O sea, a Dios le interesa nuestra alimentación. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué tú estás comiendo? ¿Qué es lo que tú comes, mijo? ¿De qué te alimentas? La realidad es que es importante saber qué estamos comiendo espiritualmente. O sea, tú personalmente, ¿de qué te estás alimentando? Les voy a dar unos ejemplos. Muchos comen de sus exitosas experiencias de la vida. No sé, estudiaste, sacaste A, sacaste 100 en el examen.
son experiencias buenas, ¿no? Alguien que me pueda decir algo, no sé, conociste un pana y ese pana te regaló, qué sé yo, el cheat dog de ese día, qué sé yo. Conociste un pana y fue demasiado bueno contigo, ¿verdad? ¿Qué otras experiencias podemos decir que vivimos y comemos de ellas? Otros se alimentan de la miseria que dejan sus antepasados, de los escombros que dejaron sus antepasados. Quizás tú has comido de eso. No, es que en casa, pues, todos tenemos sinusitis, pues, tú sabes, yo también tengo la sinusitis, yo tengo la alergia. Entonces uno como que se vive lo que se come, ¿sí o no? Ya rápido ves un meme, no, que si el polvo de Sahara, ya tú estás con los ojos encarnecidos así, jojo. Dios mío, sí, el polvo de Sahara, Dios mío. Acabas de leer el post. ¿Sí o no? Quizás esta mañana en la mesa te metiste tremendo plato de decepción. Con un sabroso jugo de inseguridad bien nutritivo. ¿Sí o no? No importa, quieras o no quieras, nosotros somos los hosts, somos los que manejamos la mesa, somos el host de nuestra mesa, diga conmigo, nuestra. Siempre estarás comiendo algo, no importa. Sea la, como dije, decepción, desilusión, mentira, cosas buenas, cosas malas, orgullo, logros personales, sueños personales. ¿Sabes qué? Les voy a leer algo. Dice, 1 Corintios 10, 21, dice, no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Es un poco fuerte, ¿no? Pero es que la realidad es que en el mundo espiritual, y diga conmigo, en el mundo espiritual hay una mesa y yo me encuentro en esa mesa. Además de lo que nosotros alimentamos nuestra vida, porque quizás tú eres de esos que tienes la Biblia en la mesa y la estudias. Quizás eres de los que no comiste esa mañana porque estuviste en ayunas. ¿Eh? Hay cosas buenas en esa mesa, pero toda esa mesa tiene un nombre y se llama tu vida. Tu vida. Esa es la mesa. Tus fracasos, tus decepciones, tus inseguridades, tus temores, tus logros, tus alcances, tus éxitos, tus memorias. Todo está en ese banquete que te das todas las mañanas, todas las noches, todas las tardes. Todos los días, todos los días, todos los días. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Quiénes tienes como invitados en tu mesa? Porque si ya vemos que Dios nos dice que no se puede comer de dos mesas a la vez, ahí nos han enfrentado que quieren comer de esta mesa, pero ven que aquella abrió el buffet y van para aquella y de repente van a la otra. No, ahora es que Graciela tiene el CD nuevo, voy para allá. Entonces empiezan a comer y a picar. Le llaman los picaflores. Pica, pica, pica. No, 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 ahora es con Chen y está en fuego, voy para allá. Empiezan a picar de otras mesas. Y tu mesa se está llenando de invitados. Pero te hago la pregunta, ¿quiénes son esos invitados? ¿A quiénes tú estás alimentando en tu mesa? Ya vemos que en el mundo espiritual no son opciones solamente, es potestades y principados de maldad. Son personas que existen, no son mi imaginación. El pecado existe, la inmoralidad existe,
La desobediencia existe y ellos se sientan en tu mesa y dialogan. ¿En dónde se hacen los contratos? En una mesa. ¿Alguna vez ha hecho que se puedan sentar, qué sé yo, en el piso a llenar un contrato? No, de negocio, ni loco. Siempre es en una mesa que se habla de business. Cuando se va a hablar de algo personal, qué sé yo, sacaste una mala nota, ahí te llamó el maestro, a tu papá, y de repente te llaman, te está esperando así en la mesa. Vamos, siéntate, vamos a hablar. ¿Sí o no? La mesa se tocan temas que a usted le agrada y que a usted no le agrada. Pero si es tu mesa, todo tú lo manejas. Porque es tu mesa, diga conmigo, it's mine. Es mi mesa. Muchas veces tenemos la familia inmediata en nuestra mesa. Hermanos, hermanas, familias, padres. Tenemos de todo. Personas que representan autoridades. El pastor. Tengo a Sabi. Tengo a Jenny. Tengo a mi líder. Y tienes esas personas en tu mesa porque representan algo importante en tu vida. Ahora, ¿qué valoras más? ¿Qué realmente tú valoras más? Te hago esa pregunta esta noche. Antes de que me respondas con una, ¿verdad? Me respondas esta pregunta, ¿puedes comprometer que me vas a decir el resultado incómodo? ¿Sí o no? Vuelvo y parafraseo otra vez. Ok. Yo les puedo hacer una pregunta. ¿Qué es lo más que tú valoras en tu vida? Efra, ¿qué es lo más que tú valoras en esta vida? Y tú me vas a decir, aquel que está allí. Esa es la pregunta, ¿verdad? Correcta. Pero ¿cuántos se van a comprometer a decirme una respuesta real? Le voy a hacer las preguntas. Porque es fácil que hagan esta pregunta y que tú digas lo que la gente quiere escuchar. Es fácil. Los hijos que saben este secreto engañan a sus padres y salen felices. No, papi, sí es verdad. Yo no estudié. Me comprometo a hacerlo después. Después vuelves y te metes, te enganchas a jugar PlayStation o whatever y colorín colorado. ¿Sí o no? A veces decirle a las personas lo que quieren escuchar calma el momento de enojo, de coraje. ¿Sí o no? Yo soy uno de ellos. Si yo estoy bien alcohol y tú me dices lo que yo quiero escuchar, me tranquilizo. ¿Cualquiera? Es que esa es la honesta verdad. Esa es la realidad. Ahora, ¿cuántos reales están aquí sentados esta noche? Primera pregunta. ¿Qué es lo que pasa más? ¿Qué es lo que tú haces más todo el tiempo? O sea, ¿qué es lo que tú te pasas haciendo todo el tiempo? Número dos. ¿Qué es en lo que te pasas pensando todo el tiempo? Cuando estás a punto de quedarte dormido en la noche, ¿qué cosas pasan por tu cabeza? ¿A dónde va la mayor parte de tu dinero? ¿Ropa? ¿Las tenis? ¿Video games? ¿En tu carro? Si llegara a casa, ¿verdad? De la escuela, llegaste de la casa de la escuela, o de qué sea del supermercado, lo que sea, y descubriste que alguien robó en tu casa, ¿qué sería lo primero que comprobaría para ver si todavía está allí? O sea, hazte estas preguntas. Son ejemplos. ¿Cómo tú reaccionarías? ¿Qué es lo que tú, o sea, cuáles son tus reacciones, tus movidas, tus pensamientos? Si tú me contestas esa pregunta realmente, yo sé que nadie aquí me va a contestar,
Dios en todas las preguntas. Porque yo sé que esa no es la realidad. Porque si tú estuvieses comiendo de la mesa de Dios, tú estarías en otro nivel. Tu manera de pensar estaría en otro nivel. Tú estarías más que alimentado. Estarías nutritivo, salvo y en la perfección de Dios. Ahora que yo les he hecho todas estas preguntas, mira lo que dice en Efesios 3:20. A Dios sea la gloria, pues, por su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos de los siglos. Amén. Nuestro pensamiento es Jesús cuando comes de Jesús. Ahora yo te voy a decir la mejor contestación de esta noche. No es lo que hay en tu mesa, es en qué mesa tú estás sentado. Esa es la mejor pregunta y respuesta. ¿En dónde estás sentado? Si es en tu mesa, comerás de tus fracasos, de tus logros, de tu orgullo, de tu éxito, tú. Pero no vas a seguir creciendo, jamás crecerás. Jamás llegarás a otros niveles, porque todo lo que comes es de lo único que has vivido. Son tu propia experiencia. Y la propia experiencia te lleva a volver a cumplir lo mismo. ¿Tú sabes cómo logramos entender esta pregunta? ¿Y qué acción podemos tomar? Fácil, número uno. Jesús tiene que estar en tu corazón. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el Rey de Reyes. Él es el que trae la paz. El que nos llena de su amor. Por eso Jesús les hizo una pregunta y se la voy a leer. Lucas 22:27 dice, ¿por qué? ¿Quién es más importante, el que está en la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado en la mesa? Tú fuiste el invitado esta noche. Yo los invité a mi mesa a compartir, pero sigue siendo mi mesa. Ahora, Jesús le dice, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús nunca nos mostró que lo importante era estar comiendo. Era servir. Es el acto de servir. Comunicar el amor de Dios a través de actos buenos. Pero mi gente, antes de llegar a ese punto, que lo vamos a estar viendo en los próximos sábados, primero tienes que dejar de comer lo que por tantos años te está mal alimentando. Lo que por muchos años estás llenando tu vida. Si tú eres una persona que sufres de temores, y no estoy hablando de temor en la oscuridad, sino que tienes temor a someterte, a ser atrevido, atrevida, a comprometerte, temor a dar pasos de fe sin saber hacia dónde va. Quizás eres una persona insegura y siempre que tratas de dar una célula o predicarle a alguien, no te atreves porque piensas que no tienes el llamado de Dios y la inseguridad entra en tu vida y a mano de la inseguridad viene la culpabilidad y el diablo te empieza a decir, es que tú eres un tonto, es que tú eres una tonta, tú no sirves para
para nada. Tú siempre vas a la red de jóvenes, pero sales de ahí y sigues hablando la misma mentira, la misma basofia. Yo te conozco, yo sé quién tú eres. Yo sé lo que a ti te gusta comer en la mesa. Por eso yo estoy siempre contigo y el diablo te ama y te adora con sus palabras y te enamora en la mesa y te hace cositas buenas como que... Tú sabes, lo que tú necesites, I got you, I got your back. Y la realidad es que el diablo te está sirviendo la mentira. Ahora, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir sentado ahí? ¿O vas a salir a la mesa de Dios? Mira, no importa, la Biblia lo dice, no importa de lo que hagas, no importa los buenos actos que tú hagas, tú puedes ser tremenda persona. Mira, yo he conocido personas que son una gota de verdad de pureza, pero no tienen a Dios en su corazón. No lo conocen. Son buenas personas, pero no significa que están salvos, porque no están hablando a la conversación de Dios. O sea, no importa lo que tú hagas, la invitación ya está, ya fue hecha. La cruz del Calvario fue más que una invitación a su mesa. Es la única salida de tu mesa, de tu experiencia, de tu vida. Solamente los valientes se atreven a decirle: Señor, te entrego mis sueños, te entrego mis logros. Puedes ser una persona, vuelvo y te digo, mega talentosa. En las manos del diablo llegarás hasta un punto, pero en las manos de Dios harás cambios significativos. No es lo que puedes lograr con tu propio conocimiento. Hay personas que viven de predicaciones viejas, de que puede, tienen el don como para parafrasear la Biblia y se inventan hasta rimas. Mi gente, no caigamos en esa mentira. La palabra no tiene lugares grises. La Biblia de Dios es totalmente blanco y negro. O sea, lo que está, está escrito, punto. La inspiración viene del Espíritu Santo. Y si tú no estás en la mesa de Dios, tu inspiración jamás vendrá de Él. Jamás. Podrás tener un conocimiento, un entendimiento. No, que si a mí me han predicado en la gente de jóvenes, de que hay que estar sentado en la mesa, pero tú sigues todavía yendo al buffet y te jodas un camaroncito de ahí. No, no. Así que le voy a pedir que te pongas de pie. Porque tienes que entender que lo más que tú valoras en esta noche, y yo sé que tu corazón va a decir: Dios, yo sé que los jóvenes de Cross Connection aman a Dios, yo lo sé. Pero ¿de qué te sirve saber que amas a Dios si estás comiendo de tu propia decepción o mentira o engaño? ¿De qué te sirve estar en tu mesa si no vas a alcanzar lo que Dios te tiene para ti? ¿De qué sirve? Tienes que hablar, actuar. Tienes que tomar una decisión y decir: de una vez y con todas, me levanto de esta mesa. Por lo más que te guste, por lo más que estés cómodo. Puedes tener un sofá reclinable de eso, con memory foam, que tenga hasta bocinas y Bluetooth integrado. Levántate de ahí. Esa no es tu mesa. Tú le perteneces en la mesa de Dios, en la verdadera realeza, donde el tema que se toca ahí es directo a tu corazón, sanidad interior, libertad al cautivo. Esos son los temas de la mesa de Dios. Sí se puede, todo es posible. Realmente, cuando uno está en la mesa de Dios, tú entiendes las palabras de Jesús. Tú entiendes todo lo que Jesús habla en la Biblia. Porque tú no estás viéndolo de una perspectiva de lejos, desde tu mesa allá,
Es como cuando estás en una boda y te sentaron en la mesa 15 y estás lejos de los novios y tú estás ahí como disfrutando de la fiesta de lejos. No es esa mesa. No es, Dios no te hizo para ser un espectador. Tú no vas a estar mirando desde afuera. No, no, es que estoy pendiente para ver si alguien se va a acercar a la mesa. Yo soy el security guard. Voy a ver cómo están operando las cosas en Cross Connection. No, no, no. Que vigilar allí. Que estar pendiente. Están predicando y tú estás allá afuera en el parking. Pues, alguien se movió por allí. Y el diablo te trae viene un gato y te distrae. Es capaz de meterte gente caminando solamente para mantenerte distraído allá afuera. Mira, mi gente. El diablo es experto trayendo desserts. Él es experto trayendo postres. Él sabe lo que te gusta. Él sabe your goods. Tu debilidad. Por eso Dios dice, dame tu debilidad, es donde yo soy fuerte. Dame tu debilidad, es donde yo me voy a mostrar fuerte. Porque en las manos de Dios, tu debilidad se convierte en propósito. Y Dios viene y te da un propósito en la silla y te dice, ya no más vas a comer de las miserias, de las migajas. Ya no más estarás sufriendo en tu vida. Ahora tú eres parte de esta mesa. Ahora tú eres parte de la realeza. Y es como el hijo pródigo que viene sucio y entra y le tienen todo ese cambio, el anillo, las sandalias, el traje, el becerro gordo. Así mismo Dios te trata como un rey, porque nosotros somos reyes delante de Dios. En esa mesa se habla la verdad. En esa mesa tú logras todos tus propósitos, todas tus metas, todo lo que tú quieres alcanzar en tu vida. En esa mesa tú lo logras. En esa mesa tú sobrepasas tus limitaciones. ¿De qué me sirve esta noche hablarles de una mesa? Ya yo estoy en esa mesa. ¿Quieres ser parte? Arrepiéntete. Arrepiéntete de todo orgullo que hay en tu corazón, porque es lo único que nos separa de la mesa de Dios, el orgullo. Porque el orgullo es lo que dice, tú no necesitas esa mesa, tú estás bien. El orgullo es el que dice, no, muchacho, tu experiencia, tú has mostrado que tú eres un líder de madera. Mira, honestamente, eso no sirve para nada. Los halagos, eso es inventado por el diablo, porque a Dios no le importa lo que somos. A Él no le importa de dónde venimos. Eso es un estado mental que el diablo te crea para mantenerte confundido. Si sabes que tienes un lugar en la mesa, y en esa mesa, ¿sabes qué puede representar esa mesa? Salvación para tu casa, salvación para tu vida, tu compañera, tu compañero, tu ministerio, tu trabajo. Ahí es donde uno consigue lo que Dios quiere para tu vida. Y qué mejor que el que te creó, qué mejor que el creador de tu vida, que sabe lo que tú necesitas, que es omnipresente, omnipotente. Él es presente, pasado y futuro. O sea, no hay manera de que tú te esquives lo que tú necesitas, porque Él ya sabe lo que tú necesitas. Amén. Señor Jesús, hoy yo te presento a cada joven de esta noche. Y hoy, Padre, como primer paso, es reconocer que es lo más valioso para nuestras vidas. Y eres tú, Jesús. Tú eres lo más valioso. Tú eres el que nos has dado las ideas, las estrategias, los talentos, lo financiero. Tú eres el que nos has bendecido, Señor. Por eso hoy tomo la decisión de renunciar a mi mesa. Y diga conmigo, por el poder de la sangre de Jesús, hoy yo renuncio a todo orgullo que me impide sentarme en la mesa de Dios. Por el poder de la sangre de Jesús, hoy la aplico, hoy la confieso, y somos libres. Amén y amén. Si tú crees que estás en esa mesa,
Esto es lo que tú te vas a alimentar de hoy en adelante. Yo quiero que hoy tú creas en estas palabras. Porque mucho más allá de lo que podemos ser, mucho más allá de lo que tú puedas alcanzar en esta vida, de todos los logros que has alcanzado en tiempos como este del COVID, lo que sea, mucho más allá de eso, es importante la alimentación espiritual. Y uno de ellos es el cambio, es la transformación de nuestras vidas. Les digo algo, soy sincero. Hay esquemas, uno aparenta muchas veces ser un buen cristiano. Ojo, no te confundas. Puede ser que te estés equivocando en tu vida y estés en la mesa juntamente con el diablo y alimentándote de todas sus decepciones y engaños. ¿Cómo uno sabe esto? ¿Cómo tú sabes que estás en la mesa correcta? Gálatas 5:22 dice: en cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. Y diga conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa. Si tú te conoces como un embustero porque te encanta engañar a tu líder, te encanta engañar a tus amigos, te encanta engañar a tus padres, tú sabes a quién tú no jamás vas a engañar: al host de la mesa de Cristo. Jamás lo vas a engañar a él. Te puedes engañar a ti mismo como host de tu propia mesa, pero a Dios jamás le vas a engañar. Y si tú, si tu vida ahora mismo no está produciendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, si tú no estás produciendo lo que Dios te está mandando a producir, entonces no te estás alimentando bien. Y déjame decirte algo, si falta una, les faltan todas. No es que esto es como que, no es que a mí me falta más un poquito de dominio propio. No. El Espíritu de Dios te da estos frutos. Y son bien importantes, mi gente. Es la verdadera razón. Así que los exhorto a que el próximo sábado van a demostrar lo primero que Dios nos muestra como fruto, que se llama amor. ¿Y tú sabes qué hace el amor? Te hace salir de tus cuatro paredes y predicas de la palabra de Dios. No seamos envidiosos, mi gente, ni tampoco seamos egoístas. Invitemos a otros a esta mesa. Hace falta que coman. A mí me da mucha tristeza ver jóvenes que no están en esta mesa y están perdidos en el mundo, hartándose de las mentiras del diablo. Y de verdad les tengo que decir algo: el juicio, déjaselo en las manos de Dios. Déjaselo en las manos de Dios. Si alguien te hizo daño, si tú en tu mesa tú tienes un corazón dañado, pudrido, roto, porque te han lastimado una tras otra, tras vez, pues tú sabes que entrégale tu corazón en las manos de Dios y verás que serás sano. Verás que tendrás la sanidad. Pero es que tienes que sacarlo, entregárselo a Dios. Amén. ¿De qué sirve tratar de ser justiciero, de buscar la justicia? ¿De qué nos sirve decirle a la gente: mira para allá, aquel está bien en el garete, aquel jamás va a estar en esta mesa? Y tomas el cafecito así con el pinky. No. Si ahora mismo tú miras a tu lado y tú dices: contra, en esta mesa yo no veo a mi familia, yo no veo a mis amigos, yo no veo a esa persona que yo estoy orando, yo no los veo en la mesa, entonces el amor de Dios te va a llevar a tomar acción. Eso se llama compasión.
mover el amor de Dios en otros. Si hay alguien aquí esta noche que no le bastó la oración porque necesita algo más, valientemente, con el distanciamiento, yo le voy a pedir que pasen aquí al frente, como solíamos hacer en un llamado. Pasa aquí adelante, los demás con los ojos cerrados. Y si tú necesitas liberación, porque yo sé que muchos están como en un asiento de un carro con cinturón en esa mesa, que no saben ni cómo se van a salir de ahí. Pero hoy Dios te dice: hazte a un lado, esa silla me pertenece, esa mesa es mía. Y Dios te remueve toda esa mesa y la lleva a la cruz del Calvario, y con su sangre lava esa mesa y dice: ya tú no eres parte de esa miseria, ahora tú estás en mi mesa. Ahora tu vida está en mi mesa. Déjame servirte, déjame darte lo que necesitas. Yo sé tu comida preferida, yo sé lo que te hicieron en un pasado, pero este pancito cura el corazón. Mi palabra te da la seguridad. Es el pan de vida, es el camino, la verdad y la vida. Ese es Dios para nosotros. Esa es la mesa que nos espera. Pasa aquí hacia adelante. Si llevas tanto tiempo luchando, quizás en esa mesa llevas luchando con la inmoralidad, con la infidelidad, llevas rompiendo corazones, tienes problemas de vicios. ¿Quién sabe lo que llevas comiendo por tanto tiempo? Y tú en tu corazón sabes que no lo quieres, sabes que no lo deseas, pero tu carne ya es una con ese pecado, y tú necesitas el que corta el pecado con su sangre. Tú necesitas el que dice: en la cruz llevé tu pecado. Tú necesitas al libertador, tú necesitas al consolador, y Él solamente te dará la liberación que necesitas. Él solamente te dará tu verdadera redención. Búscalo en esta noche, búscalo ahora mismo, búscalo, porque Él está. Él te abre su corazón, Él te abre sus manos para recibirte. Si has sentido potestades que te atormentan todas las noches, no puedes dormir, sueños negativos, pesadillas, tienes el problema de que, Dios mío, para el trabajo, el dinero, ¿cómo hago? Tienes ansiedad, tienes depresión, estás entrando en un mundo donde la depresión está tomando lugar. ¿Tú sabes qué? Te digo algo en esta noche: sal de donde estás, ven a este altar y entrégale a Dios lo que estás sintiendo. Entrégaselo esta noche. No importa dónde estés, si eres de producción, si eres un líder, esta es la noche. Porque cuando uno manifiesta al enemigo, te estás alimentando del incorrecto. Llevas mucho tiempo pecando. Mi gente, la venida de Dios está cerca. No aparentes más que todo está bien. Ven, tú sabes a quién te estoy hablando. Ven, sé libre en esta noche. No aguantes más. Si es que tienes una amistad a tu lado, olvídate de ella. Ven ahora, esta es la noche. Y a los que nos están viendo en las casas, saca un momento, ora a Dios. Ya aquí terminamos por hoy. Yo seguiré acá, tú allá en tu casa. Saca un momento, escucha la Biblia, escucha música cristiana, pero tienes que levantarte de tu mesa y ir a la mesa correcta. Buenas noches a todos los que nos están viendo.